Bienvenidos a la primera sección, Fisiología Ocular, del módulo Factores Ambientales y Ocupacionales del Diplomado Cambios del Sistema Visual en el Siglo XXI de la Facultad de Optometría, Universidad Santo Tomás. En esta sección abordaremos los fundamentos físicos y fisiológicos de los que depende el correcto funcionamiento del ojo y del desempeño visual. Recordaremos aspectos tales como la naturaleza de la luz y su interacción directa con el ojo para que se genere una perspectiva visual de lo observado. Recordemos que el sistema visual es una maquinaria compleja que requiere una sincronía perfecta para que funcione sin inconvenientes. Una vez analizada la fisiología, encontraremos los primeros puntos de reflexión en cómo los factores ambientales pueden inducir alteraciones en la función visual y en la salud ocular. En el desarrollo del proceso responderemos a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cómo es el proceso de transformación de un impulso electromagnético de luz físico en un impulso nervioso? ¿Qué factores determinan la llegada de la luz a la retina? ¿Qué procesos fisiológicos oculares son necesarios para que la percepción visual se lleve a cabo? Dispongámonos entonces para una semana llena de compartir experiencias. Recuerden seguir la ruta de aprendizaje y cumplir con las actividades propuestas. Les deseo una semana exitosa y no duden en manifestar duda en el foro de inquietudes. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.